Comenzamos ahora la segunda sesión, Feminismo entre máscaras. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Antes de nada quería agradecer al grupo de investigación LOEB y a los organizadores de este seminario su invitación para moderar esta sesión, que estoy segura que será muy interesante tanto por los temas propuestos como por la excelencia de los ponentes. Quiero tener un recuerdo, o sea, un pretexto para recordar al grupo como tal al cual he pertenecido y donde he vivido unos momentos. Del que siempre formarás parte, Jesús. ¿Cómo? Del que siempre formarás parte. Bueno, de hecho, pues con esta invitación siento que lo que tú me dices es verdad y estoy muy contenta. No sé si sabré actuar o moderar de la manera que hubieras querido. En fin, Feminismo entre máscaras, la sesión que vamos a abrir contempla tres casos, la cual más sugestivo. Una escritora que adopta un seudónimo masculino. Una segunda escritora que elige uno femenino. Una lo abandona, otra lo mantiene. A lo largo de su actividad escritora. El tercero es más complejo todavía. Un escritor masculino crea un heterónimo femenino. Los tres escriben en prensa. ¿Podemos relacionar esta práctica de taparse con una máscara y escribir en prensa? ¿Cómo lo podemos relacionar con el feminismo? ¿O mejor, con los feminismos? Nuestros ponentes han reflexionado sobre ello, sobre hasta qué punto el tema de que escriban en prensa y que estén día a día en contacto con el público, la diferencia con otro escritor que puede estar en su casa y a lo mejor puede mantener de alguna manera esa dualidad de una manera más efectiva que un autor que escribe en prensa. Como digo, los ponentes que van a exponer su trabajo han reflexionado sobre ello y son los que nos van a contestar a esas preguntas. De manera que, sin más, paso a presentaros a la primera, tal como figura en el programa, Isabel Navas Ocaña, es catedrática de la teoría de literatura y literatura comparada, ensayista y crítica literaria, estudiosa de las vanguardias poéticas en España. En los últimos años, las líneas de investigación a las que ha dedicado mayor esfuerzo son los estudios de género, la teoría y la crítica literaria feminista. Es imposible detallar su currículum de todo punto. Basta decir que ha escrito 22 libros, 25 colaboraciones en obras colectivas y 41 artículos en revistas. Entonces, bueno, Y es joven aún. Yo pensé que cuando estaba preparando esta presentación, pensé que me iba a encontrar, pues eso, con una señora de una edad pronta como la mía, yo digo que no, de eso nada. De manera que, cuando quieras, puedes pasar a explorar. Muchísimas gracias, María Jesús, por tu presentación y muchísimas gracias a la Universidad Complutense por la organización de este seminario internacional que nos ofrece la oportunidad pues, de encontrarnos con muchas personas que trabajan y que tienen los mismos intereses de investigación que yo vengo teniendo en los últimos años. Efectivamente, yo voy a hablar de Lucía Sánchez Saornil y me voy a centrar en la cuestión del seudónimo, como ella se enfrentó a la publicación de sus versos en la revista de la época,
utilizando ese seudónimo a veces su nombre propio. Bueno, voy a empezar. La fundación de la organización Mujeres Libres en abril de 1936 convierte a Lucía Sánchez Saurni en una figura clave del feminismo español y como tal merece ser recordada. Ahora bien, su contribución al panorama poético de las primeras décadas del siglo XX es también muy notable. Sánchez Saurni da sus primeros pasos como poeta en la órbita del modernismo para aventurarse a continuación en las líderes del movimiento ultraísta, es la única mujer en hacerlo, y evolucionar poco después hacia una literatura comprometida desde el punto de vista político que alcanzará su máxima expresión en el romancero de Mujeres Libres que publica en el año 1938. Su obra se convierte así en representativa de las principales corrientes poéticas del periodo anterior a la Guerra Civil, modernismo, vanguardia y compromiso, que cultivaron otros miembros de la celebérrima generación del 27, a la que ella pertenece de pleno derecho, tanto por cronología como por comunidad de intereses literarios. Lucía Sánchez Saurni utilizó en numerosas ocasiones el seudónimo de Luciano de San Sabor, que supone la premeditada masculinización de su nombre, Luciano por Lucía, y la fusión de sus dos apellidos en uno solo, San Sabor. Y lo hizo prácticamente desde que empezara a publicar poemas de corte modernista en las revistas madrileñas de las primeras décadas del siglo XX. No obstante, lo alternará con su nombre propio cuando se trate de revistas de la periferia, alejada de la capital y de su círculo más próximo. Allí se va a mostrar bastante menos reacia a textualizarse o a revelarse como un cuerpo femenino. Lo cierto es que su paso por el modernismo y el ultraísmo está jalonado por la duplicidad, por la oscilación constante en la firma. Sin embargo, en la segunda mitad de la década de los años 20, cuando su compromiso anarquista y su feminismo se agudizan, se decidirá al fin a emplear su nombre sin vacilaciones y sin vueltas atrás. El abandono definitivo del seudónimo masculino coincide, por tanto, con el activismo feminista que caracterizará su trayectoria vital durante estos años y que la va a llevar a la fundación de la organización Mujeres Libres. La reciente edición de la poesía de Sánchez Saurni, publicada por la editorial Torremosas con el título Corcel de Fuego en 2020, ha puesto a nuestra disposición un corpus poético mucho más amplio que el recogido en la edición de Rosa María Martín Casamillana del año 96, edición que hasta la fecha había sido el punto de partida de los estudios sobre la poesía de Lucía Sánchez Saurni. La antología de Casamillana se iniciaba con los poemas publicados en la revista madrileña Los Quijotes en el año 1916, mientras que la edición de Torremosa se adelanta en el tiempo casi dos años e incluye 25 nuevos poemas publicados desde 1914 a 1915 en el semanario Avante de Ciudad Rodrigo e incluye también otra veintena de composiciones poéticas incluidas a partir de 1916 en la revista gaditana Cádiz San Fernando. Algunas de estas composiciones aparecieron también en la revista Los Quijotes, en la revista madrileña, aunque en Cádiz San Fernando lo hicieron firmadas con su nombre y no con el seudónimo de Luciano de San Saor, con el que se presentó en Los Quijotes o con el que va a firmar más adelante en Cervantes, en Grecia o en otro. Habría que hablar entonces de una duplicidad, de una oscilación, de un juego de identidades que la lleva en un primer momento entre 1914 y 1916, a utilizar decidida y continuadamente su nombre en publicaciones alejadas de la capital, como el semanario de Ciudad Rodrigo Avante o como la revista caritana Cádiz San Fernando, mientras que cuando empieza a publicar en la madrileña Los Quijotes y luego Cervantes en Grecia o en Ultra, prefiere ocultarse bajo el seudónimo masculino de Luciano de San Saor, desvelando su verdadero nombre solo en contadas ocasiones. De hecho, es constatable la presencia del seudónimo en prácticamente todos los poemas de Los Quijotes, excepto en uno, Jardines Exóticos, que publica el 10 de abril de 1918. Y lo mismo sucede en Cervantes, donde igualmente todos menos uno, titulado Cuatro Vientos, en junio de 1919, aparecían bajo la rúbrica de Luciano de San Saor.
En la revista Grecia también hay una única excepción, el poema Hora, solo que se presenta tanto con el nombre como con el seudónimo. En cuanto a Ultra, la revista Ultra, la excepción la constituye el poema Cines, mientras que en el resto presentan, todo el resto de los poemas presentan la firma de Luciano de Sansa. Y esta va a ser además la tónica desde mayo de 1918, fecha de su última colaboración en Cádiz San Fernando, hasta la publicación del Romancero de Mujeres Libres en el año 38. De hecho, continuará empleando el seudónimo masculino en revistas como Ultra, Tableros, Vértices, Plural, Manantial y Martín Fierro, donde va a estar presente a partir de 1921. La crítica ha aventurado dos hipótesis sobre esta cuestión del seudónimo masculino, muy relacionada además con el hecho de que abunden en la obra de Sánchez Saornil los poemas de temática amorosa en los que el sujeto es masculino y el destinatario femenino. Hay quien opina que Sánchez Saornil se limitó a adoptar las convenciones del género, que no son otras que las del amor cortés pasadas por el tamiz del modernismo, y hay quien se decanta en contrapartida por una interpretación en clave biográfica que apunta a la expresión del deseo homosexual. Martín Casamitjana es la primera en plantear estas dos hipótesis sin tomar claro partido por ninguna. En cambio, Pilar Celma, cuando comenta poemas como Madrigal de ausencia, La rosa no se resignaba a morir, Tigresa y Motivos triunfales, no duda en calificarlos como mero ejercicio poético, como una recreación de motivos precedentes de la tradición modernista y no como una manifestación de un eros homosexual. Sin embargo, han sido precisamente las lecturas de esta índole que subrayan la condición lésbica de la poesía de Sánchez Saornil las que más desarrollo han tenido en los últimos años y las que han producido acercamientos más sugerentes, ¿no? Valga como ejemplo el análisis que algunas investigadoras han hecho del poema Crepúsculo sensual, publicado en Cervantes en mayo de 1919, bajo la rúbrica de Luciano de Sansaor. En él, un yo poético, sin otra marca de género que la del seudónimo, pasea a la hora del crepúsculo por un jardín que bajo el efecto reciente de la lluvia se abre más verde y más carnal, especialmente las rosas, que mojadas aparecen grandes y sangrientas. Ese yo poético, presuntamente masculino de acuerdo con la firma, posa sus manos sobre ellas, sobre las rosas, y las acaricia. Las rosas se estremecen entonces al contacto y a él el alma se le convierte también en carne trémula, enfebrecida, dice, en incomprensibles ansiedades. Escrito en primera persona, Crepúsculo sensual ha sido considerado como un caso paradigmático del empleo del seudónimo masculino para esconder una escena de amor lésbico. De hecho, se ha interpretado el jardín como una alegoría del cuerpo de la amada para concluir que la escena aquí descrita no es sino la de una relación amorosa entre mujeres. Se ha llamado además mucho la atención sobre la relevancia que en la sexualidad lésbica tienen las manos, que son protagonistas indiscutibles de este poema, ¿no? Y hay incluso quien ha llegado a afirmar, quien no ha dudado en afirmar, que lo que está poetizando aquí Sánchez Saornil no es sino el orgasmo femenino. Yo misma he analizado este poema como muestra de un fenómeno recurrente en la poesía de Lucía Sánchez Saornil, la descorporización de los amantes, la sustitución de sus cuerpos en el acto amoroso por elementos de la naturaleza, con el consiguiente desplazamiento de su deseo hacia el sol, la luna, el agua o las rosas, como sucede en Crepúsculo sensual. Evidentemente, al firmar como Luciano de Sansaor, Lucía podía permitirse dirigir sus poemas de amor a un sujeto femenino, como hace en este poema. Es decir, podía expresar, mediante la adopción de las convenciones del amor heterosexual, un deseo lésbico. En suma, el enmascaramiento, la ocultación deliberada tras un seudónimo masculino, la masculinización de su nombre, convierte sin duda la escritura de Lucía Sánchez Saornil en una escritura travestida. Ahora bien, ese travestismo puede tener mucho que ver, a mi juicio, con la búsqueda de legitimación como escritora, con el anhelo de ser aceptada en un medio literario tradicionalmente considerado masculino. Quizás el seudónimo fue tanto una herramienta útil para dar rienda suelta a la expresión de un amor prohibido, como una manera de obtener reconocimiento literario entre sus contemporáneos. Es más, yo creo que el hecho de firmar como Lucía en Avante y en Cádiz San Fernando, revistas de la periferia, y hacerlo como Luciano,
cuando empieza a colaborar en la madrileña Don Quijote, pues podría explicarse precisamente como fruto del anhelo de ser aceptada en el mundillo literario de la época que tenía su centro en la capital. Lucía prefiere travestirse, transformarse en Luciano para presentarse a la sociedad literaria madrileña de una manera más convencional. Y solo cuando sus poemas se han hecho un hueco en revistas de prestigio como Los Quijotes, Cervantes o Grecia, se permite la licencia de publicar en ellas algún poema con su nombre, desvelando por fin al lector que se trataba de una mujer y despejando cualquier duda, si la hubiere, sobre la verdadera identidad del Luciano de Sansaor que lleva tiempo publicando en la revista. Ya he indicado, ¿no?, que poemas constituyen una excepción en lo que a la firma se refiere, es decir, cuáles aparecen firmados con su nombre en lugar del seudónimo, ¿no? Jardines exóticos en Los Quijotes, Cuatro vientos en Cervantes y Hora en Grecia, ¿no? Pero además constituyen una excepción porque en todos ellos la estética modernista da paso al ultraísmo, ¿no? Jardines exóticos, por ejemplo, evidencia ya el hartazgo de la estética modernista textualizado a partir de figuras femeninas como la célebre prostituta griega Fine y la Griseta, mujer perteneciente a las clases populares, bien una costurera o una criada. Sánchez Saornil poetiza aquí una fiesta galante, celebrada en un jardín, en la que al son de un minué bailan una loca Fine y un poeta lidiar, es decir, una prostituta y un poeta modernista, en la que la luna, al verse reflejada en el estanque, muestra la grotesca mueca de una Griseta, dice. La parodia de motivos modernistas como la luna, el estanque y el poeta lidiar es evidente, ¿no? Cuatro vientos, la otra excepción, publicado en Cervantes, evidencia ya el culto a la modernidad propio del ultraísmo, la atracción vanguardista por elementos característicos de esa modernidad como los aviones. El poema describe el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos como un nido de águilas de acero, de grandes pájaros sonoros, de cóndores antiguos, presidido por el faro de la torre radiotelegráfica. En cuanto a Hora, su excepcionalidad en Grecia estriba tanto en el asunto de la firma como en el hecho de ser ya un poema afín a la nueva estética ultraísta, aunque no es el primero de esta índole que publica en la revista. Poema en el agua, íbamos trillando estrellas, suele ser considerado como la primera colaboración ultraísta de Saornil en Grecia. Ambos poemas, no obstante, coinciden en tratar la problemática de la esterilidad literaria mediante la imagen de las palabras como pájaros que se ahogan en el agua o que se tronchan las olas contra los cristales. Así expresa Sánchez Saornil las dificultades expresivas por las que ella atraviesa en este momento de transición entre el modernismo y el ultraísmo. Por otra parte, lo cierto es que el alejamiento del sentimiento del sentimentalismo modernista y el influjo de las teorías de la deshumanización de Ortega la apartan ahora de la temática amorosa que había dominado en su etapa modernista y hacen del seudónimo masculino algo innecesario, puesto que la expresión del deseo, y en particular del deseo lésbico, retrocede ahora en favor de otros intereses. En cuanto a Fines, el primer poema que publica en la revista Ultra ya en febrero de 1921 y que firma con su nombre, no volverá al seudónimo, aunque tiene una temática amorosa, se limita a expresar el amor mediante un motivo característico de la modernidad, el cine, convirtiendo a los amantes en actores de una película. Y además, como podrá observarse, nadie hay en él ni del erotismo ni de la sensualidad que rezumaban sus poemas modernistas y que se observa, por ejemplo, en Crepúsculo sensual. Sánchez Saornil se hace con estos textos de las novedades que trajo el ultraísmo, el gusto a la modernidad, la máquina, la velocidad, el gusto por los paisajes urbanos, ella va a dedicar muchos poemas a esta cuestión, el rechazo del romanticismo, del subjetivismo, la cuestión de los signos de puntuación, las innovaciones tipográficas, la metáfora, etc., ¿no? Ahora bien, Sánchez Saornil vuelve enseguida al seudónimo masculino, tanto en estas tres revistas de las que vengo hablando, Quijote, Cervantes, Grecia, también en Ultra, como en revistas en las que ella estará presente a partir de 1921, Tableros, Vértices, Plural, Manantial, Martín Fierro, etc., ¿no? Aquí va a publicar toda una serie de poemas en los que se va a mantener fiel a la estética ultraísta. A estas alturas parece evidente que el seudónimo le ha abierto las puertas de importantes publicaciones, le ha proporcionado cierto prestigio en la vida literaria madrileña y sobre todo le ha ayudado a ser aceptada por sus compañeros ultraístas.
Sánchez Abril se siente en este momento miembro de la hermandad utraísta y así lo evidencia el poema titulado El canto nuevo que publica Cervantes en abril de 1920. En él habla de una hora nuestra, exhorta a sus hermanos a borrar todos los caminos para trazar después la ciudad nueva, es decir, a ser audaces y acabar con lo viejo. El poema concluye con unos versos muy significativos. Dice, los que hemos creado esta hora alcanzaremos todas las audacias, ¿no? El ansia de novedad absoluta, ¿no? Que es una de las utópicas aspiraciones de la vanguardia. Pocos meses después, en septiembre de 1920, Guillermo de Torre, otro de los integrantes del movimiento ultraísta, publicaría en la revista Grecia un texto titulado Madrid-París, álbum de retratos, Mis amigos y yo, un álbum en el que incluye a Lucía Sánchez Abornil en la nómina de ultraístas, haciendo referencia expresa a la cuestión del seudónimo. De hecho, Guillermo de Torre la define textualmente como sentimental poetisa enmascarada tras Luciano de Sarsao. Y dice además de ella textualmente que horna nuestros frisos de avanzada y enciende sus palabras fosfóricas sobre el mármol polémico de nuestra mesa confraternal. Es decir, que reconoce su valía como poeta ultraísta y la considera una más de la hermandad ultra. Hasta finales de la década de los años 20, voy acabando, Sánchez Abornil va a seguir continuando una estética ultraísta de la que terminará distanciándose debido al compromiso político. Es el periodo en el que desarrolla una intensa actividad en el seno del anarcosindicalismo, llegando a ser secretaria de la dirección del diario confederal CNT. La presencia de Sánchez Abornil durante los años 30 en la prensa anarquista es muy notable. De hecho, publicará un pequeño volumen, Horas de Revolución, en el 37, con una selección de artículos que había publicado previamente en CNT y en Mujeres Libres. Aunque la mayoría de estos artículos los publica con su nombre, con el nombre de Lucía Sánchez Abornil, va a utilizar también algunos seudónimos. En concreto, utilizará dos seudónimos masculinos, un confederado y el observador. Utilizará uno en el que no hay una clara marca de género, Vigía, y luego en la revista, en el diario Umbral, en el diario gráfico Umbral de Valencia, se va a decantar por el seudónimo y utilizará dos seudónimos femeninos, la compañera X y otra compañera, ¿vale? Los seudónimos elegidos por los nombres, como habrán observado, no responden a la militancia política de Lucía Sánchez Abornil en este periodo. Analizar los motivos que pudieron llevar a emplearlos, ¿no?, es algo que está por determinar y que requiere de un estudio detallado, ¿no? Ahora bien, en lo que se refiere a la poesía, Lucía Sánchez Abornil firma con su nombre todos los poemas publicados por estas mismas fechas en la prensa anarquista, tanto en la revista Mujeres Libres como en Mural, en CNT, en Tierra y Libertad, en Solidaridad Obrera, etc., ¿no? Estos poemas, como saben, fueron reunidos en 1938 en el Romancero de Mujeres Libres. Son romances, un género muy cultivado por los poetas del bando republicano durante la Guerra Civil y un género que Sánchez Abornil considera como la expresión natural, dice ella, de todo lo trágico popular en España, ¿no? Y así lo evidencia, por ejemplo, el que dedica al Madrid sitiado con el título Madrid, Madrid, mi Madrid, que describe el horror de la guerra, ¿no? Es muy frecuente en estos textos el tono de ayuda, y termino enseguida, el lenguaje sencillo y directo, con el fin de que el mensaje revolucionario llegue a una gran mayoría. Además, es fundamental la referencia a acontecimientos de la historia inmediata, como la Revolución de Asturias, la muerte de Buenaventura Durruti, o el fusilamiento en 1936 de María Silva, la nieta del mítico Seis Dedos, que había protagonizado los trágicos sucesos de Casas Viejas en enero de 1933, y a quien Sánchez Abornil le dedica el romance de la Libertaria. Adquieren además una gran relevancia en estos textos los nombres propios, con el fin de subrayar la inmediatez de los hechos narrados y su carácter histórico, ¿no?, y real. No en vano los protagonizan figuras históricas como Rutio, la propia María Silva, y también personajes populares como Encarnación Jiménez, la lavandera del Guadalmedina, que fue fusilada por el ejército golpista solo por haber lavado ropa en el río de los milicianos del hospital de Málaga, ¿no? Y no menos relevancia tienen los topónimos, los nombres que aluden a lugares de especial significación para la causa republicana, como el Madrid sitiado, al que antes me refería, o Asturias, a quien Sánchez Abornil le va a dedicar dos romances en los que ella recuerda la Revolución de Octubre e insta ahora a sus habitantes, a sus hombres, a la lucha.
lucha, ¿no? Y además las referencias cronológicas van a ser también muy importantes porque certifican, subrayan el carácter histórico de lo narrado. De ahí que dedique un poema a la revolución que desencadena el estallido de la guerra civil, ¿no? Un poema titulado El 19 de julio. En definitiva, y para terminar, podríamos decir que la poeta modernista Lucía Sánchez Saonil, la poeta de Abante y Cádiz San Fernando, se esconde tras el poeta modernista Luciano de Sansaor cuando debuta como escritora en Madrid en la revista Don Quijote. Aunque no tiene inconveniente en seguir firmando como Lucía mientras dura su colaboración en Cádiz San Fernando, es decir, por las mismas fechas en que publica en Don Quijote y en Cervantes. La adopción del credo ultraísta y, en consecuencia, una menor atención a asuntos de índole amorosa en consonancia con la deshumanización del arte nuevo la impele a firmar otra vez, aunque solo de manera ocasional, con su nombre tanto en Cervantes como en Grecia y en Ultra. Así que el poeta modernista Luciano de Sansaor se desenmascara y se transmuta en la poeta ultraísta Lucía Sánchez Saonil. Pero esto va a durar muy poco tiempo porque vuelve enseguida a enmascararse, a travestirse, tras el seudónimo masculino que como poeta modernista le había abierto las puertas de importantes publicaciones, le había granjeado un cierto prestigio en la vida literaria madrileña y sobre todo le había ayudado a ser aceptada sin ambages por sus compañeros ultraístas. La ruptura con los planteamientos de la vanguardia y la militancia política anarquista y sobre todo el compromiso feminista que la llevará a la Fundación de Mujeres Libres la lleva de nuevo a renegar de Luciano de Sansaor ultraísta para resurgir, para reescribirse a sí misma como la Lucía Sánchez Saonil del romancero de Mujeres Libres. Será entonces y solo entonces cuando por fin emplee el nombre de Lucía Sánchez Saonil sin vacilaciones y sin vueltas atrás. Será entonces y solo entonces cuando se sienta lo suficientemente autorizada para lanzarse al ruedo público sin ocultar, sin velar su condición de mujer. Nada más. Paso ahora a presentar a las componentes siguientes. Sí. Oh. Muy moderno, yo lo traía todo en el mundo. No, pero no logro colocarlo de la manera que quisiera. Es Ivana Rota. No hace parte, ¿no? Sí, no. Sí, lo del móvil era porque me da más cómodo leerlo, pero si es que no puede ser. No, no es eso. Sí, en estos casos no necesita presentación. No, sí, necesita presentación porque necesito decir, para que no la conozca, que es doctora en Iberística por la Universidad de Bolonia y profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Bérgamo, que no es tontería. Empezó trabajando también en el ultraísmo y en las poesías de vanguardia y para pasar luego a dedicarse más a la obra teatral, narrativa y periodista de alma angélico, sobre todo últimamente a la prensa periodismo, o sea, a la prensa y a las mujeres escritoras en la prensa. De hecho, lo sé muy bien porque, bueno, no tengo yo que reafirmarlo, pero el libro que coeditó Escritoras Españolas en los Medios de Prensa, tuve el gusto de hacer yo una reseña, pues fue un libro que me había interpelado especialmente, y también tienes otros libros en colaboración, que no voy a, bueno, también dedicados a Mujer, Prensa y Libertad. No es el frecuento de tus muchas publicaciones, como en el caso de Isabel, pero vamos, quiero decirte que todos te admiramos tu carrera. Seguro que no, que son muy
pero no, pues como no es un concurso, pues esperamos encantados que nos hables de ese tema tan interesante que es el pseudónimo en ilusionismo. Muchas gracias. Jesús, gracias por la invitación, muchas gracias. Y es un placer y un honor volver a estar con vosotros. Y realmente yo no me detendré en el tema del seudónimo, a pesar de hablar de una autora, de una escritora que sí utilizó durante toda la actividad en prensa este seudónimo. Quería simplemente decir que ayer estuve en la exposición sobre Clara Campoamor en la Nacional. Me ha hecho una ilusión tremenda ver nombres que familiares para mí, para nosotros, pero desconocidos para la mayoría de la gente. Y me ha hecho una ilusión tremenda ver un ejemplar de La voz de la mujer. Era la primera vez que lo veía en papel. Yo había trabajado siempre en digital, porque en microfilm antes y ahora en archivos digitales que están en línea, y me ha hecho mucha ilusión. Y quizás que a partir de esta exposición, que yo he visto, había mucha gente ayer, el tema del feminismo español empieza a ser un poquito menos desconocido, y aquí estamos, ¿no?, para esto también. Bueno, La voz de la mujer es una publicación fundada y dirigida por Celsia Regis, que se publicó durante casi 15 años. El 1 de mayo del 17 salió en Madrid el primer número, y el último tiene la fecha del 30 de abril de 1931. Y las publicaciones cesan de repente sin dar explicaciones de ningún tipo. Su fundadora y directora estuvo al mando de esa aventura editorial que constituye, por su larga duración, un caso especial en el panorama editorial femenino de la época, casi 15 años, como decía. La revista se publicaba en la imprenta del Bazar del Obrero, empezó como mensual para llegar luego a ser semanal y bisemanal. La redacción era exclusivamente femenina, pero en ocasiones acogió ilustres colegas como Melchor Fernández Almagro, Rafael Cansinos Asens. Es una revista que trata de autodefinirse a partir del primer número a través de una serie de subtítulos o frases en las que aparecen los términos mujer, femenino y feminista. Y a lo largo de los años, la redacción modifica estas definiciones que aparecían en el encabezamiento debajo del título, y eso posiblemente responda a un cambio también en la autopercepción de la identidad de la publicación. En el primer número aparece debajo del título Revista mensual dedicada a la defensa de la mujer. A partir de mayo de 1925, que es el comienzo de la segunda época, leemos en la portada Órgano del feminismo español y Revista del Hogar, y en la primera página Revista decenal dedicada a la defensa y protección de la mujer. En abril del 26 cambia la definición a Periódico de Progreso Social, de Cultura Femenina y Orientación Profesional de la Mujer. El año siguiente se abandona el adjetivo femenino y aparece Feminista, Periódico Feminista. En mayo del 28, y hasta el último número, aparece al lado, a la izquierda del título, esta escrita: Feminismo es el reconocimiento en la ley escrita de todos los derechos que integran la personalidad humana según el derecho natural. Y a la derecha, las columnas de este periódico están siempre abiertas a toda mujer para la defensa de sus sagrados derechos. Y la siguiente definición sigue apareciendo número tras número hasta el final, hasta el último número de la publicación. La voz de la mujer se coloca dentro de la categoría prensa para mujeres, es decir, no difiere de la prensa femenina según la teoría de Sánchez Hernández, que se remite a María Paz y Hinojosa a Mellado. La prensa para femenina era la que se dedicaba especialmente a moda, hogar y belleza, y en cambio la prensa para mujeres tiene otros diferentes que se suman a esto, otros intereses diferentes que se suman a estos, pero no exclusivamente estos. Perinati Marrada se incluye en La voz de la mujer en la tradición periodística de prensa femenina reformista y revolucionaria, cuyo discurso, cito, pretende cambiar la condición social, económica, educativa y política de la mujer. Y Seoane la define feminista, y Pilar Nieva de la Paz la considera probablemente la más importante entre las publicaciones feministas.
Y además, Seoane añade que a través de la voz de la mujer es posible seguir el movimiento feminista en los años de su, cito, decidido despertar, porque la fundadora directora, aunque defiende siempre su manera de entender el feminismo como interclasista y por encima de creencias políticas y religiosas, abrió sus páginas a la polémica con otros modos de entenderlo. Y aquí se hace referencia a la polémica con María Cambrils y su volumen Feminismo Socialista, prologado por Clara Campoamor, a la que La Voz de la Mujer dedicó muchos artículos. La revista incluye muchas secciones diferentes, sobre todo muchas informaciones sobre movimientos feministas en el extranjero, páginas literarias, del hogar, temas legales, sociales, económicos y rurales. Dentro de las numerosas actividades impulsadas por la revista destaca la Escuela para Tipógrafas, la Escuela Profesional para Periodistas y la creación de una granja agrícola femenina. Para informar sobre sus actividades de esta granja agrícola femenina, se añade, sale también otra revista que se llama Las Subsistencias, fundada y dirigida siempre por Regis, que empieza como revista independiente para luego convertirse en un suplemento que se titula La Mujer en el Campo a partir del agosto del 36. Celsa Regis es el seudónimo, como dijimos, de Consuelo González Ramos, una mujer poco conocida entre con respecto a las demás protagonistas de la época. Los datos biográficos son escasos, borrosos. Nace en un pueblo de Valladolid, pero el año no es seguro. Hay quien dice 1877 y otro 1871. Estudia magisterio, fue maestra nacional y en 1909 se embarca a África como enfermera. Estuvo en Melilla y colabora 5 años con la prensa africana y escribió, a raíz de su estancia en Melilla, en un libro, La mujer española en la campaña del Kerr, que firma con otro seudónimo, Doñeda de Campos, que luego ya no vuelve a utilizar. En el 17 funda La Voz de la Mujer, en el 25 crea también la Casa de la Mujer, que es una institución parecida al Liceo Club Femenino, al que en ocasiones criticó, definiéndolo un centro de reunión para fumar. Y a partir de ese mismo año fue concejala suplente del Ayuntamiento de Madrid y de este cargo luego se la elevaría al de teniente de alcalde. En estos años de labor, a su labor periodística añade también una labor más de narrativa y nos muere en el 56 en Madrid y de sus actividades posteriores al 31 no se sabe nada. En el editorial de presentación de La Voz de la Mujer afirma que la publicación tiene el fin de formar ambiente favorable a la iniciativa de toda española que pueda contribuir a mejorar nuestra clase. Por la columna de La Voz de la Mujer desfilarán sociólogas, profesoras, artistas, comerciantes en gran número, que pondrán de manifiesto lo que vale y puede esperarse de la mujer española. Y luego, en este mismo texto, subraya la importancia de la prensa en la formación femenina y afirma que la cultura de muchísimas mujeres no es otra que la adquirida en la lectura de periódicos. Regis fue una de las primeras activistas del feminismo español, muy comprometida con el asociacionismo femenino moderado. Este es el retrato que se antepuso en el 25 al número 24 de la novela femenina, en cuya colección Regis publicó una novela breve, La Medalla. Es un infatigable paladín del feminismo español, por cuyo triunfo ha realizado y sigue realizando numerosos sacrificios. Es una ferviente convencida de que la mujer debe ser igualada al hombre en derechos y deberes, y para la conquista de estos la lucha de manera denodada. Además de ser una líder del feminismo español, de ese feminismo que no debe perder en algún momento su feminidad, es una literata notabilísima, figura hoy por mérito indiscutible al frente del feminismo español. Como señalan Aguilera Sastre y Lizarraga, la verdadera impulsora de la ANME, es decir, de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fue Regis, desde las páginas de La Voz de la Mujer, y sus objetivos primarios iban a ser la educación y el trabajo digno para la mujer. Pero no excluía otras reivindicaciones igualitarias, como por ejemplo la equiparación salarial. Celsa Regis luego, en enero del 19, toma distancia de la ANME por ser, en su opinión, demasiado política, y comenta la toma de posición de la ANME en la cuestión de la autonomía vasca y catalana de diciembre de 1918 de esta manera.
Por tratarse de un acto político, me parece contraproducente y pernicioso para el progreso de la naciente asociación el aludido mensaje, es decir, la toma de posición en la cuestión de la autonomía vasca y catalana. Comenzar por una protesta política sin que socialmente nos hayamos significado antes en algo práctico en bien de las mujeres desheredadas, me parece un absurdo. El feminismo, a mi entender, es algo más alto. No debe tender a dividir la opinión de las mujeres. A comienzos del 19, tras haberse desvinculado de la ANME, Regis anuncia el nacimiento de la Federación Internacional Feminista, que quería ser una federación de asociaciones y de la que ella es la presidenta. El ala conservadora del feminismo, representada por Cercea Regis, que Concha Fagoaga considera él con mayor debilidad como organización y mayor personalismo a la vez por el protagonismo de Regis, era una ala católica pero independiente de la jerarquía eclesiástica, apolítica pero patriótica. Esta posición de Regis se mantuvo aislada dentro del feminismo español, que a partir del 20 experimenta muchos conflictos y muchas divisiones. Es de sobra conocido que en el 19 la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer anunciaba que el octavo congreso tendría lugar en Madrid, pero por la división y la disputa entre la ANME y la Unión de las Mujeres Españolas de España y por la oposición de la Acción Católica de la Mujer, este intento se frustró y al final el congreso se celebró en Ginebra en 1920. Frente a estas divisiones, en 1924, Cercea Regis crea la Unión del Feminismo Español, cuyo estatuto y programa se publica en la Voz de la Mujer. La Unión, desde una postura conservadora y patriótica, se declara apolítica, tiene una aspiración ecuménica, quiere juntar todos los grupos feministas españoles de diferentes orientaciones para superar diferencias y tiene el objetivo de reivindicar la igualdad jurídica entre hombre y mujer, la reforma de los códigos legales, el acceso al mercado laboral y tiene el afán por generar una conciencia femenina. Este es su programa mínimo en lo profesional, acceso a todas las carreras y profesiones, igualdad de los salarios, que no es poco para el 24, en lo político, la concesión del voto y en lo jurídico, la reforma de los códigos. En junio del 25, en una carta abierta dirigida a la marquesa de Casa Pelayo, tras trazar una breve historia del feminismo español del 17 al 25, reivindicando la paternidad, o mejor dicho, la maternidad de la fundación de la ANME, resume Cercea Regis el objetivo principal que ella persigue, la unidad de las mujeres para perseguir igualdad de derecho. Y sigue de esta manera, termina así la carta. ¿Qué buscamos las católicas, las socialistas e indiferentes en nuestros respectivos programas feministas? La igualdad de la ley y el derecho, la felicidad humana. Todas coincidimos en la necesidad de hallar el punto luminoso causa de nuestro desasosiego y a ese punto vamos todas por diversos caminos, pero coincidiendo en los anhelos. A unas les guía la linterna del socialismo, a otras la de la iglesia, otras caminamos con la nuestra y otras a oscuras. Somos mujeres, las reivindicaciones del sexo están sobre todo los ideales políticos. Debemos ser una. Queda muy clara aquí, como en otros textos, la intención unificadora de Regis. Cercea Regis utiliza para definir su propio feminismo la etiqueta feminismo feminista, feminismo blanco, como síntesis del rojo socialista y del negro católico. Como bien resume Arce Pinedo, cito, Regis trata de atraer a la aristocracia a la causa feminista y lucha para arrebatar el término feminismo a la socialista y a la republicana. Defiende que el feminismo verdadero tenía que ser apolítico, pero inspirado en el cristianismo. Y además interpela a numerosas asociaciones de la época y al hacerlo, cito, promovió un debate global sobre el feminismo y el movimiento feminista, generando un campo simbólico común. Fin de citas. Algunas de las principales preocupaciones, como de la revista, eran las que se referían al trabajo y a la educación de la mujer, que fueron objetivos básicos de los partidarios del feminismo en su intento de mejorar la condición social de las españolas. Educación primero y trabajo luego eran los elementos imprescindibles para la conquista de una verdadera igualdad de derechos y de deberes, y la independencia económica de la mujer soltera
que se consideraba fundamental para una real libertad y autonomía. Y todo ello se podía conseguir solo gracias al acceso al trabajo garantizado por una formación cultural y profesional adecuada. Perina Imarrades señalan que la actuación de la voz de la mujer en favor de la mujer española tuvo que limitarse, según ellos, a, cito, obtener un compromiso entre la total independencia, aún impensable, y unas formas de dedicación que no se agoten y las limiten a las cuatro paredes de casa. Y definen su feminismo como un feminismo de componentes, que no ve la sociedad como algo radicalmente injusto, sino que se limita a poner remedio a las situaciones más extremas y urgentes. Yo creo, sin embargo, entrever en los apasionados artículos de las redactoras de la misma Regis una real convicción de estar obrando para cambiar radicalmente las cosas. Claro está que el punto de partida de la formación de las colaboradoras, casi todas pertenecían a la pequeña burguesía católica, no les permitía enfocar el problema y las posibles soluciones de forma radical como harían ya en la década de los 30 revistas y asociaciones menos moderadas o conservadoras, es decir, más progresistas como Mujeres Libres o Emancipación o Compañía. Una de las primeras iniciativas en ese sentido fue la fundación de una escuela para tipógrafas que ya mencionamos. Esta escuela, además de encajar perfectamente con las reivindicaciones socioeconómicas y laborales comunes a muchas asociaciones femeninas de la época, pedían escuelas técnicas y profesionales para las mujeres, va más allá, ya que pide una igualdad de salario. El feminismo social y económico de la voz de la mujer quería capacitar a la mujer profesionalmente, pero, cito de un artículo de Regis, para rehabilitarla por medio del trabajo, pero sin descentrarla de sus funciones de hogar. Por un lado la escuela de tipógrafas y por el otro la granja agrícola femenina eran los elementos perfectos para conseguir esos objetivos. La creación de la escuela, según Regis, atrajo la atención y la envidia de alguna forma de las feministas inglesas e hispanoamericanas por carecer ellas mismas de estos medios de defensa profesional. En el 29 los talleres se trasladan con la granja agrícola en Carabanchel Bajo y se reúne la sección de artes gráficas con la de industrias rurales. Para Celsa Regis y su feminismo económico, el proyecto de la granja agrícola era indispensable porque iba a resolver el problema económico para la mujer y el vecindario. No olvidemos que los principios de la Unión del Feminismo Español eran esencialmente económicos y prácticos. Sin embargo, estas reivindicaciones típicas del feminismo católico, según Joana González, no tenían como objetivo la liberación individual a partir de la independencia económica de la mujer, como parecía que Regis pretendía. El trabajo sería, para Joana González, el bien que garantizaba el acceso a los medios de vida, es decir, la única forma para la mayoría de las mujeres de llevar una vida digna y honrada y en muchas ocasiones sacar adelante a sus familias. Creo que se puede afirmar que Regis estuviese genuinamente interesada en aumentar el protagonismo de la mujer a todos los niveles. Con respecto al voto, por ejemplo, afirmaba que no incluir la mujer en el sufragio universal, no darle acceso a la vida política de su patria, es caminar con un pie cojo hacia el éxito de la vida ciudadana. Regis consideraba fundamental la colaboración de las mujeres en la elaboración de las leyes que protegerían a la maternidad, a la infancia abandonada, e eliminarían la prostitución, la corrupción de menores, y en eso aboga por hombres feministas. Escribía que, cito, un hombre feminista es algo muy raro, algo escondido y selecto, un ser superior a los millones de seres que no tienen otro ideal que su propio egoísmo. Y termino con una consideración sobre la revista. Cuando en 1928 César Regis publica 6 artículos bajo el título general La mujer y la prensa, en el último de ellos, que se titula El periódico feminista, dibuja el retrato del periódico feminista o femenino. Para ella equivalen estos dos adjetivos, y sobre eso habría mucho que decir, y dice que tiene que abarcar esto, el periódico femenil ideal, abarcar 3 partes, una parte doctrinal, una técnica profesional y una económica. Y es la descripción perfecta de la voz de la mujer, que evidentemente Regis considera modelo de publicación femenina
barra feminista. Sus páginas, de hecho, están cuajadas de reflexiones teóricas sobre el feminismo referente a la educación, a la formación, al trabajo y a los temas económicos. Toda la labor en pro de la defensa de los derechos de la mujer y de su emancipación en ámbito laboral queda perfectamente reflejada en las páginas de la revista que encarna los ideales del feminismo de su fundadora. Es impresionante la amplitud de los temas que toca la revista y queda todavía muchísimo por trabajar y por escribir. Así que os animo en esta labor que acaba de empezar, a pesar de llevar yo por lo menos varios años en marcha, acaba de empezar para esta y para muchas otras revistas de la época. Y os dejo con este anuncio que se repite a lo largo de la vida de la revista y que no deja ninguna duda sobre, no, bueno, la escuela de tipógrafas, no deja ninguna duda sobre la consideración que la revista tenía de sí misma. Si es usted feminista, lea La Voz de la Mujer. Nada más, gracias y espero haberos gustado. Estar aquí con Noel, así que muchas gracias a todos.
Esta presentación nace de la pregunta: ¿qué puede decirnos Claudina Renlle, la heterónima de Álvaro Retana, sobre la autoría femenina y el feminismo en España en la década de 1910? Retana se estrenó como colaborador en la prensa madrileña en 1911, a la tierna edad de 20 años, al firmar artículos y obras literarias bajo el nombre de Claudina en periódicos y revistas como Heraldo de Madrid, El Liberal y La Hoja de Parra. Durante un cuarto de siglo, Retana siguió publicando textos bajo su propio nombre en una polifacética carrera como novelista, letrista, figurinista, escenista e impulsor de los musicals. A Álvaro se le conoce hoy como experto en la cultura del couple e integrante de un círculo de creadores raros y sexualmente atrevidos antes de la Guerra Civil. A Claudina, en cambio, apenas se le recuerda sino en estudios especializados, donde sale su nombre como un seudónimo empleado por Álvaro para firmar sus primeros textos periodísticos. Pero el repaso más somero de los artículos que llevan su firma sirve para mostrar que ella fue mucho más que eso. Lejos de ser un simple seudónimo o un nombre para ocultar el de Retana, en un primer momento, Claudina fue una heterónima comparable con las de Pessoa, una escritora presuntamente real, con su propia biografía, obra, estilo e inquietudes temáticas que, como veremos, abarcan polémicas sobre la misoginia, la feminidad y el feminismo. En su ensayo Los nombres del otro, la crítica Elena Bossi afirma que un heterónimo no oculta el nombre de su autor o autora, es otro y se constituye en voz ajena que establece un diálogo con otras voces. Los seudónimos permiten descansar al nombre del autor. Los heterónimos exigen ser alimentados, demandan, crecen, se independizan, se convierten en el acontecimiento del texto. ¿Qué hizo Álvaro para presentar a Claudina como una escritora autónoma, por ilusoria que fuese, y por qué lo hizo? ¿Y qué opiniones expresan los textos de Claudina sobre las mujeres, el feminismo y sobre autores reales de su época? Entre otras estrategias para simular la independencia de Claudina, Retana llenó sus textos con referencias a sus contemporáneos, como si ella también fuera de carne y hueso. En un artículo reciente, explico que Claudina, similar a Augusto Pérez en Niebla, dialoga con su propio creador. Entre 1911 y 1913, en su columna Renglones de una excéntrica, Claudina comienza afirmando que sus textos son enteramente suyos, para después admitir que Álvaro fue su secretario y editor, y alegar que él le robó manuscritos para publicarlos bajo el nombre Álvaro Retana. Por fin confiesa que fue ella quien le tomó textos prestados a Álvaro. Paralelamente, Claudina insiste en momentos sucesivos que no tiene ningún compromiso amoroso con Álvaro, que sí eran novios pero que ella cortó la relación, y finalmente que volvió a enamorarse de Álvaro al verlo por dejar a otra mujer. De esta manera, Retana se asignó un papel cada vez más importante en la trayectoria personal y profesional de Claudina, hasta el punto de abandonar su firma tras la aparición en 1917 de la primera novela larga publicada bajo su propio nombre. Todo esto sugiere fuertemente que el joven Retana creó su heterónima para establecerse en la prensa como un escritor provocador, sin miedo a desafiar los modelos normativos de género y sexualidad. Y de hecho, sus contemporáneos se pusieron a especular inmediatamente que él y Claudina eran una sola persona. Según Cancino Sassens, al descubrirse que Retana había escrito los textos de Claudina, el autor fue blanco de numerosas injurias homófobas: semi-hombre, semi-mujer, sarasa e invertido. Desgraciadamente, la consolidación de la autoría queer de Retana en medio de tanta calumnia se produjo a expensas de su heterónima,
cuando él dejó de firmar textos posteriores con su nombre. Pero antes de 1917, hubo unos años cuando Clavina retenía suficiente autonomía para dialogar no solo con Álvaro, sino también con algunas autoras de la época. Los comentarios atribuidos a Clavina sobre sus contemporáneas femeninas son otro mecanismo empleado por Retana para dotarle de una realidad simulada. Parece que algunas personas creían que Clavina fue una autora real, o por lo menos aceptaban el juego de Retana. En octubre de 1911, solo un mes después de que Clavina elogió en la hoja de Parra a la novelista Ángeles Vicente, esta le mandó una carta a Rubén Darío hablando de Clavina como si fuera un ser viviente. «Mi apreciado y admirado maestro», dijo Vicente, «envié hace algunos días un cuento, Los ojos luminosos, que me pidió mi buen amigo Alejandro Sux, y lo envié junto con otro de Clavina Reñé, certificado como partidas para imprenta y dirigido a Mundial a nombre de Sux». Efectivamente, el cuento de Clavina Pasa una mujer salió en Mundial en julio de 1912. Además de a Ángeles Vicente, Retana se refiere a varias escrituras en los textos atribuidos a su heterónima. Mediante dichas referencias, Clavina comentó las normas de género de su tiempo, distinguió fuertemente entre tres modelos de ser mujer y abogó por un tipo femenino políticamente ambiguo, caracterizado por su juventud, belleza y desdén mortal hacia el ángel del hogar y hacia cierta visión de la mujer de letras. En el tiempo que me queda, quiero describir estos modelos indagando en un corpus de casi 40 artículos publicados entre 1911 y 1917 en las columnas de Clavina Renglones de una excéntrica, Por ellas y para ellas y Páginas femeninas. A continuación, una lectura más detallada de dos artículos publicados en Heraldo de Madrid y La Hoja de Parra arrojará luz sobre sus actitudes frente a varias instancias de autoría femenina. En múltiples textos, Clavina personifica diferentes conceptos de feminidad en las figuras de Doña Moral, Señorita Picardía y La Literata. Estas caricaturas proveen un catálogo conveniente, frecuentemente misógino, de características estereotipadas a las que Clavina acude en sus comentarios sobre mujeres específicas. Así pues, Doña Moral es una señora cursi y una vetusta y dignísima señora que cose, reza y todavía lleva en aguas y curse bien entrado al siglo XX. Se trata del ángel del hogar, el ideal burgués de feminidad doméstica que, según Clavina, carece de una formación intelectual aceptable y escribe solamente para criticar a los adversarios de sus cánones rígidos de decoro. Naturalmente, el blanco de su ira es señorita Picardía, tan directa y oportuna, dice Clavina, con los cabellos en desorden y la risa en la boca, siempre guiñando un ojo seductor y dispuesta a levantarse la falda para enseñar un pie lindo y una pierna confortante. Además de ser físicamente atractiva, señorita Picardía está bien de formas intelectuales y recurre a la escritura como una forma de entretenerse y de escandalizar a sus mayores. Aún así, esta nueva Eva, precursora de las Flappers o las Garzón, rehúye las posturas feministas de la literata, la feminista furiosa, la escritura radical o la pluma rebelde. Clavina maneja estas etiquetas indistintamente para describir a mujeres que pueden ser jóvenes o mayores según el caso, pero que comparten una pedantería insoportable y una apariencia tildada de masculina. Evidentemente, esta tipología reproduce tópicos sexistas que circulaban a principios del siglo XX y que perviven bajo varias formas hasta nuestros días. Sin aludir los estereotipos, los comentarios de Clavina sobre mujeres concretas
definen su actitud frente a los tres modelos como una postura de profunda ambivalencia, progresista y reaccionaria, feminista y misógina en diferentes aspectos. Esta doble política de género se exhibe de manera más nítida en artículos publicados en primera plana en el Heraldo de Madrid en marzo de 1911 y en la revista cómica erótica La Hoja de Parra en septiembre del mismo año. Los dos textos contienen los comentarios más significativos atribuidos a Claudina sobre mujeres escritoras. Solamente 6 meses median entre sus fechas de publicación, pero los dos artículos son bastante diferentes en cuanto a su propósito y contenido. El artículo del Heraldo fue el primer texto publicado bajo el nombre de Claudina y, como tal, fue aprovechado por Retana para presentar a la heterónima como si fuese una escritura desconocida. Claudina narra su autobiografía en primera persona y se define en relación con varias otras mujeres. Por su parte, el artículo en La Hoja de Parra fue el tercero de Claudina en esa revista y por lo menos el octavo en su obra completa hasta la fecha. Ya establecida su propia personalidad, Claudina se interesa por la periodista francesa Aria Louis y por la novelista y cuentista española Ángeles Vicente. Lee había llamado la atención de la prensa internacional en junio de 1911 cuando publicó un artículo instando a las mujeres a abstenerse de tener sexo con hombres en nombre del feminismo. Cuando un periodista francés dudó públicamente de su heterosexualidad, Lee le retó a un duelo en defensa de su honor. Claudina lamenta que un episodio similar en España no provocó tanto revuelo como el caso francés, que fue posterior. Rectificando el olvido, Claudina explica que Ángeles Vicente le retó al periodista Tartarín a un duelo cuando él publicó un artículo suplicando que Vicente y otras jóvenes se dedicaran a otros menesteres más elevados y más útiles que el de escribir novelitas ñoñas. Los comentarios de Claudina sobre Lee y Vicente, así como su artículo en el Heraldo, revelan la complejidad de sus actitudes hacia varios modelos de feminidad. Claudina no tarda ni un momento en declarar la guerra a Doña Moral en el Heraldo. Mi lema, anuncia en su artículo de presentación, es poner en ridículo a la moral siempre que pueda. La moral es una señora cursi que socava las inteligencias y aborrece los espíritus. Fiel a su palabra, Claudina se burla de mujeres concretas que encarnan los valores de Doña Moral. En artículos posteriores, la heterónima parece contestar cartas escritas por sus lectores y dirige varias respuestas a señoras escandalizadas. En un caso, se mofa de una carta escrita por una mujer que firmó bajo las iniciales DMDR. Sí, señora Conformes, estamos en un siglo de perdición y de mala ortografía. El día menos pensado hace su aparición el ángel exterminador en la Puerta del Sol, y a la primera persona que hace gigote es a usted por cursi. Vaya una carta más incoherente la suya. ¿Qué tiene que ver mi psicalipsis con la dominación romana, la decadencia griega y la invasión de los godos? Ah, y conste que godo se escribe con G. A diferencia, suponemos, de jod. Claudina se opone a la indignación moral de su lectura lanzando un ataque punzante contra su inteligencia. Indudablemente, esta campaña contra Doña Moral entra en un terreno ideológico espinoso en la boca de la heterónima de Retana. Siguiendo a otras feministas de su tiempo, Claudina rechaza al ángel del hogar por limitar la autonomía personal y el desarrollo intelectual de las mujeres. Pero su repudio adolece de un tono claramente misógino. Claudina suele burlarse de mujeres individuales sin considerar las estructuras sociales más amplias que modeaban sus experiencias.
no se pregunta, por ejemplo, cómo el patriarcado, el sexismo, el clasismo o la religión pudieran haber influido en la moral o la fotografía de la señora de NDR. Al contrario, Claudina ridiculiza a la señora y une fuerzas con señorita Picardía para desacreditar a doña Moral. La rebeldía juvenil de Claudina se manifiesta a partir de la primera oración del artículo en el Heraldo. Me llamo Claudina Renque, tengo 18 abriles, soy bonita y empiezo a escribir desde hoy. En conjunto con el nombre Claudina, la repetición de la primera persona singular para conjurar una voz femenina dueña de sí misma evoca la primera oración de la novela francesa Claudine à l'école, un éxito de ventas internacional de su época. Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny, j'y suis né en 1884, probablement je n'y mourrai pas. Claudina vuelve sobre su posible conexión con la Claudine francesa, explicando que ella nació en París a un padre francés y que creció leyendo, cito, las deliciosas aventuras de las heroínas de Willy. Henri Gauthier-Villar, mejor conocido como Willy, publicó las cuatro novelas de la serie de Claudine en colaboración con su mujer Colette entre 1900 y 1904. Los libros popularizaron a su protagonista como una adolescente intelectual y sexualmente precoz, similar a Claudina Renier unos años más tarde. Pero Retana invirtió la dinámica de género respecto a la autoría de la serie original a la hora de modelar a Claudina en su tocaya. Mientras las obras de Claudine fueron escritas mayormente por Colette y firmadas por Willy, las de Claudina fueron obra de un hombre, Retana, que las publicó bajo un nombre femenino. Más allá del carácter alusivo de su nombre, comparaciones con varias escrituras españolas caracterizan a Claudina como una mujer joven, astuta y atractiva bajo el signo de señorita Picardía. En la hoja de Parra, Claudina se identifica con Ángeles Vicente como un blanco de la invectiva de Tartarín contra las llamadas escrituras guapas. Y en el Heraldo, la heterónima se compara con la novelista andaluza Angelina Alcaide de Safra, cito, cuando surgimos una alcaide de Safra o una reñe que por lo menos somos bonitas, se nos debiera ayudar a publicar. Esta última referencia es significativa porque la joven escritora Angelina Alcaide de Safra había publicado un extenso comentario sobre la autoría femenina unas semanas antes de la publicación del primer artículo de Claudina. En un prólogo a su primera novela, La tontería de un gato, Alcaide enfatiza su propio atrevimiento al romper las formas de la feminidad burguesa para dedicarse a su obra literaria. En tono humorístico, la autora nos avisa que tiene un secreto. Yo soy la mujer más valiente de España, pero la más valiente. Y aquí está mi valentía. Yo renuncio a esas aspiraciones. Antes había hablado de encontrar novio. Y a muchísimas cosas más por ser literata. Pese a su osadía, Alcaide se niega a llamarse feminista. Podía declarar que soy literata queriendo favorecer el feminismo, pero ¿cómo decir esto si a mí me tiene sin cuidado el que las mujeres sepan o no sepan? Su aversión por el feminismo deriva de unos estereotipos repugnantes sobre las mujeres de letras, de las que Alcaide afirma. Tradicional es que las literatas reúnan algunas de estas condiciones. Que estén separadas de sus maridos, que estén completamente chifladas, que sean viejas solteronas, o que varios novios las hayan dejado con la ropa hecha y aunque jóvenes se encuentren desengañadas. Y añade orgullosa, yo afortunadamente no estoy en ninguno de estos casos. Esta distinción radical entre las transgresiones supuestamente juguetonas de Alcaide, propias de señorita Picardía, y la política feminista
también se encuentra hasta cierta medida en las observaciones de Carolina sobre su tercer modelo femenino, la literata. Por una parte, Claudina retrata a las escritoras feministas de manera caricaturesca por su supuesta masculinidad y odio por los hombres. En el Heraldo lamenta que las tertulias artísticas a que concurren literatas parecen una reunión de hombres en una menagerie. Y en la Hoja de Parra se burla del rechazo del sexo con los hombres por parte de Arialí. Si dichas relaciones son una porquería, dice Claudina, entonces la feminista francesa se cayó que hay porquerías muy agradables. Pero por otra parte, y a diferencia de Alcaide, Claudina sí expresa admiración por ciertas escrituras feministas y llega a compararse con ellas. En un artículo les recomienda a sus lectoras las obras de Emilia Pardo Bazán y de Carmen de Burgos. En otro, se une a una campaña de Burgos en defensa de la recién popularizada falda pantalón, contradiciendo alegaciones que la prenda fuera inmoral y masculinizante. Y pese a no compartir sus opiniones sobre el sexo, Claudina dice que Arialí es una especie de Claudina Regnier francesa y elogia a Lee y a Ángeles Vicente por haber confrontado a sus detractores masculinos. ¡Hurra por las mujeres valientes!, exclama Claudina para concluir su artículo en la Hoja de Parra. A fin de cuentas, la identificación de Claudina con señorita Picardía y su postura vacilante frente a la literata expresan una ideología ambivalente sobre cuestiones de género. Claudina relega al pasado a Doña Moral y reclama una mayor libertad para las mujeres a la hora de repudiar el sexismo y escribir sobre la moda moderna o la sexualidad femenina. Pero Claudina trivializa o guarda silencio sobre temas candentes como el sufragio, el divorcio o los derechos de las trabajadoras. En este sentido, su visión para la mujer moderna es más estrecha que la de Pardo Bazán, Burgos y otras escritoras que reconocían la importancia de integrar estética, lucha política y vida cotidiana en una cosmovisión feminista holística. Para concluir, urge recordar que los textos de Claudina Regnier son un ejemplo de discurso a dos voces. A lo largo de esta ponencia he intentado hablar sobre los textos atribuidos a Claudina para reconocer que, tras ellos, estaba la autoría queer de Retana. Pero en otras ocasiones me he referido directamente a las ideas de Claudina, sugiriendo así no que fuera una escritora autónoma, sino una heterónima cuya realidad sobre el papel desvinculó la feminidad como construcción cultural del sexo biológico y del cuerpo. Es probable que nuestra evaluación de las posturas de Claudina sobre el género varíe según las dos perspectivas. Si la estudiamos como creación de Retana, tendremos que concluir que fue un vehículo para alcanzar la celebridad como un escritor queer que no dudaba en reproducir la retórica sexista y antifeminista de su tiempo. Pero si la leemos en conexión con las escrituras reales mencionadas en sus textos, entonces Claudina fue una comentarista audaz sobre la situación de la mujer española en torno a 1910, una escritura simulada que modeló una forma novedosa, si bien polémica, de autoría femenina. Gracias.